Es un típico fotógrafo. Bueno, en realidad siempre han convivido las dos disciplinas. De pequeño hacía fotos, desde muy pequeño le cogía la cámara a mi padre para hacer fotos hasta que me compraron una. En la universidad empiezo a hacer fotografía submarina. De hecho, la primera vez que vine a Mallorca a vivir, vine con la, bueno, con la fundación, con un proyecto, con la fundación Justo, para hacer un trabajo sobre Cabrera. Y ahí vine como científico y como fotógrafo. Hacía todas las fotografías que luego vendrían en la página web de reservasmarinas.com, que ahora ya no existe. Cuando termino de estudiar en Vigo Ciencias del Mar, me voy a vivir a Barcelona, y en Barcelona es donde estudio fotografía. Hasta ese momento era totalmente autodidacta, y de repente ahí te das cuenta de lo importante es que alguien te enseñe. En un año y medio con un profesor aprendí más que en 20 años intentando aprender yo solo. Y el paso importante para mí no es la fotografía como tal, sino más un concepto de fotografía artística. No hay una separación, habrán científico, habrán fotógrafo, pero sí que hay un momento en el que aparece el habrán artista, que es a partir de cuando empiezo a tener mi propio lenguaje, en el momento en el que empiezo a intervenir en la fotografía. Aquí sí empieza a haber una pequeña separación entre lo que sería habrán científico y habrán artista, porque el habrán fotógrafo se nutre del habrán artista, o sea, el habrán fotógrafo se nutre del habrán científico. Pero el habrán artista está un poco en lucha con el habrán científico. Es la típica comparación del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. O sea, la parte científica, controlada, experimentadora, consecuente, responsable, frente al Mr. Hyde, más visceral, más de las emociones, de lo profundo, de la destrucción, del fuego. Estos dos alter egos míos, tanto el Dr. Jekyll como Mr. Hyde, el habrán científico y el habrán artista, van dialogando constantemente. Unas veces gana Hyde, otras veces gana Jekyll, y en este diálogo entre los dos es donde se encuentra mi obra. Obra que a veces se desplaza más hacia la parte científica, la parte analógica, la parte analítica, de Matthew, de Olvidados, y luego está toda la parte del habrán artista, del habrán Mr. Hyde, del niño en el pozo, las reconstrucciones, los cristales, los fragmentos, toda esta parte como más visceral y más destructiva. Lo que estoy viendo, y no habría observado hasta ahora, es que la parte que sale del habrán científico, la parte que sale del habrán Dr. Jekyll, es obra seriada, es obra que no es obra única, son cinco ejemplares de cada una de las piezas. Sin embargo, todo lo que sale de la gran artista, todo lo que sale de Mr. Hyde, es obra única. Esto no lo había observado nunca, lo acabo de ver ahora. Pero me gusta también ese diálogo en el que lo visceral es único, sin embargo lo científico es repetible. Hay un diálogo
interesante y consecuente alrededor de esta reflexión y de este hecho.